Disculpa por la desprolijidad, yo nombré a los zagueros jugándomela, que eran ellos, pero volvieron muy mal, ¿eh? 7 minutos, lindísimo, tiro libre. Está el Goyo para darle con un fierro. Y está Marcelo, acaso, para colocar con la número 7 en la espalda. Ahí está en el arco que da a la izquierda de la tribuna oficial. Ángulo derecho completamente libre. 2, 4, 5 jugadores de Maldonado en la barrera y uno que queda aparte. Pita el árbitro, va a ir Marcelo con la derecha al gol. Atención, 7:30. Con la 7 va Marcelo. Pita el árbitro. Vamos Marcelo. Le pegó por bajo el palo del arquero. Dio rebote. Va por otro, la juega al medio. Está el gol de Pino. ¡Gol! ¡De Lucas! Fue a buscar para tocarle al medio el jugador de la Valleja y Lucas definió con el arco libre porque el arquero salió desesperado a ahogar el rebote. Pelotita envuelta en papel de regalo para Lucas, que ¿qué tenía? La cañita de pescar para pescar el primero a los 7. ¿Cuántas lucas vale este gol? Espinosa, el Lobo 1, Maldonado 0. Podía ser el gol de Germán Fernández, podía ser el gol de Marcelo Martínez, podía ser el gol de Lucas Espinosa. Entraron todos allí muy bien el pase atrás para que el pescador, como lo dijo Gerardo, Lucas Espinosa la mandara a guardar luego de, bueno, de un par de jugadas de ofensiva que nacieron con aquella falta contra Brian Vergara cuando se escapaba y se metía en el área, el tiro libre de Marcelo Martínez que no pudo controlar el arquero, que apenas la pudo rechazar, pero no pudo evitar que la pelota luego de un par de rebotes terminara en el fondo del arco y la Valleja se pone en ventaja y aumentan las posibilidades de clasificar. Figoli engancha con la pelota, le tocó el pie de pollo ahí durito Salvarreyes. Cuánto Figoli tocándola para el jugador Lucas Figueredo. Figueredo le pega arriba, saca con golpe de cabeza Capricho, la viene a buscar por la izquierda y cabecea Maidana, la cruzaron ahora para Chocho, la dejó picar. Es que era muy difícil pararla en el aire, entonces la tuvo que ir a buscar contra el banderín del córner. Acomoda el cuerpo, perdió la pelota, tremenda marca de Marcelo, pero los favorece un rebote, la toma Miraglia, la toca adentro, traba el equipo serrano, la recuperaron, combinación de Espinosa con Duque, apertura a la izquierda, va para Germán la tira adelante y corre, se desprende el Goyo de 9, la tira adelante, corre y gana Germán, tiró centro, segundo palo, está el gol de Lucas, ¡gol! Ahora 12 minutos a los 11:30. Una corrida sensacional de Germán por la izquierda. Aceleró, corrió, le ganó el defensor. De pronto bajó un cambio. El defensor parecía que lo encimaba. Entonces pisó el acelerador de nuevo y se metió solo en el área. Le quedó mirando el número en la espalda al marcador de Maldonado. Y entonces centro al segundo palo. Siempre está tan vestido de goleador el solicense. ¡Otra vez Lucas! 12 ahora, el Lava 2, Maldonado 100-0, siempre Lucas. Y ahora fue una jugada elaborada, un contragolpe, como ya habían surgido un par de ellos en esta, la velocidad de Germán Fernández, que fue eligiendo la jugada, que se fue metiendo, sacándole ventajas al defensor, y bueno, y el pase atrás para un Lucas Espinosa que ingresó, como se entienden Germán y Lucas Espinosa, da gusto. Y ataca la Valleja.